Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a charlar un poco, vamos a quitar esto de acá. Vamos a charlar un poco acerca de lo que significa la viruela símica o viruela del mono, que ya pasó de 1.700 casos en Estados Unidos. Óigase bien la cifra, 1.700 casos. En Estados Unidos. Ya está llegando a 1.800, para ser exacto, y en Colombia ya pasó de los 50. Pues es bueno conocerlo para tener una idea global. Los seguidores de este perfil y de esta página saben muy bien que nos gusta mantenerlos al día en principalmente estos temas de salud. Recién acabamos de recibir una certificación de la OMS. Salimos de un curso para conocer los aspectos básicos, así que nos sentimos capacitados también para compartir esa información con ustedes. Vamos enseguida entonces con ello. Vamos a tomar elementos materiales precisamente de la misma Organización Mundial de la Salud y vamos a hablar sobre un tema introductorio acerca de la viruela del mono, su prevención y su control. Al respecto de esta situación, vamos a conversar inmediatamente con todos ustedes. Pues bien, miren el aspecto de las manos, de forma inicial, general, que se vayan llevando la idea de lo que es la afección como tal. Vamos a quitarnos de acá, vamos a ponerlo aquí a un ladito para que ustedes observen mejor. Y se pueden dar cuenta dónde se presenta, las características que tiene. Y vamos a ver hacia dónde se puede dirigir esta enfermedad. Pues es bueno interpretar y conocer cómo podemos describir las vías de transmisión de este virus, ¿cierto? Vamos a ver los signos y síntomas de él, qué diagnóstico diferencial, con qué se puede confundir la enfermedad, cómo se diagnostica, cuál es el medio más idóneo para saber si lo que se tiene es efectivamente la viruela símica o viruela del mono. Y vamos a discutir un poco las estrategias de prevención, control y algo de tratamiento, que es importante. Pues es grotesco, ¿no? El 95%, vamos a ver, de las afecciones en el rostro y deja marcas. La enfermedad es contagiosa. Es este virus de la viruela del mono. Se caracteriza esa erupción que observamos ahí, papular, pustulosa, macular. Es más, tiene una migración desde la mancha hacia la pápula, hacia la pústula. Suele ser autolimitada, quiere decir, es decir que termina su ciclo y se acaba el problema, pero puede agravarse en el 11% de los casos de acuerdo al tipo de virus o la variable del virus que ataca. Como decíamos, ese 11% va a depender de ello. Está alrededor de las selvas tropicales de África Occidental y Central. Su huésped natural, óigase bien, no se conoce. Se dice que es viruela del mono porque es donde más frecuentemente se ha visto. Aunque hay otras especies de pequeños roedores como la ardilla rayada, que a veces usted tiene ahí de mascota, pero obviamente tuvo que haber, no va ahora a condenar a la pobre mascota, ¿no? Tuvo que tener precisamente un contacto, y si la mascotica está en la casa, pues qué cosa ilegal, porque no se puede tener fauna silvestre como mascota.
precisamente eso es lo que nos ha llevado mucha zoonosis, estar abusando de la presencia de animales salvajes como, o silvestres como si fueran mascotas. Estos animales no primates también son susceptibles. Y hay una teoría muy válida que tras la erradicación por allá en 1984, si mal no estoy, se declaró erradicada la viruela, que sí era mortal. Luego de ello se suscitó que para la época actual, ya después de esas vacunaciones masivas en las que se declaró erradicada la viruela, quizá esa baja inmunitaria, esa baja de la guardia frente a esa vacuna, pues ha traído consigo el hecho de que se le haya abierto el paso a este orthopox virus, que ha tomado y ha cobrado la importancia que tenía quizá la viruela anterior, pero no la magnitud de ataque. Entonces, así como la viruela bovina, o sea, la que le da al ganado, la viruela variosa, que es la causa, el virus variosa, que es el virus de la viruela. El virus de la viruela del mono es una especie de orthopox virus de la familia de Posviridae, que es de la misma familia de la viruela. La viruela del mono es una zoonosis porque se transmite del ser humano hacia los animales, como decíamos, con esos síntomas similares a la viruela. Desde 1980, no 84, para precisar, se dejó vacunar contra la viruela, y esa disminución de la inmunidad puede ser un factor relevante en la aparición de la viruela del mono, cosa que nos indica que es un campanazo de alerta para retomar esas vacunaciones. Esos subtipos de virus, por ejemplo, en África Central son diferentes, donde está ese subtipo de virus que tiene un 11% de letalidad, y hay uno que está en el África Occidental que tiene apenas un 6% de letalidad. La viruela del mono se identificó por primera vez como una enfermedad de primates no humanos. Decíamos que se encuentra en roedores por primera vez en el año de 1970 en la República Democrática del Congo. Se detectó más de 1,000 casos en esa ocasión, sospechosos desde el 2005. Este es el mapa donde se presentan, pues, la incidencia. Desde 2016 se viene confirmando la presencia de la viruela del mono en humanos, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo. Recuerden que de esta zona es donde se desprenden los huracanes. De esta zona del Congo pasan esa parte hacia la selva amazónica, por acá Colombia. Entonces, generalmente cuando llegan estas tormentas, estos huracanes también traen consigo estas temporadas de lluvias y de tormentas que vienen asociadas a esos vientos que vienen desde ese corredor de ríos voladores, como le dicen los expertos de los huracanes, traen consigo estos virus desde África. Así también se han confirmado casos en viajeros en diferentes sitios del mundo. Entonces, ha habido ratas gigantes cazadas furtivamente con esta situación, ardillas listadas africanas. El contacto de infección es directo, con sangre, con fluidos corporales o las mismas lesiones de la piel. Comer carne de animales infectados inadecuadamente cocinada es un posible factor de riesgo. Y pues en la mayoría de infecciones humanas, aparte de lo que hemos mencionado, pues no sabemos otros tipos o medios de transmisión. Aquí tenemos las fotos de algunos de esos roedores y también simios que también, pues, se presentan como factores animales de transmisión. La transmisión de persona a persona se produce por ese contacto estrecho con esas gotitas respiratorias, así como la gripa, lesiones de la piel y, atención, objetos contaminados, lo que llamamos fomites. Las personas entran en contacto con ese vaso, esa cuchara, ese plato. Entonces, fíjese que a través de eso también se pueden contaminar. Los trabajadores sanitarios y los miembros del hogar de los casos activos donde hay pacientes con esta infección deben estar muy bien protegidos. Entonces, generalmente no afecta a todos los miembros de la familia, solamente al que esté violando esta norma de contacto. Podemos ver que el intervalo entre la infección hasta la aparición de los síntomas suele ser
de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 a 21 días para que aparezca el problema. Pero inicialmente este paciente va a manifestar en ese primer periodo de infección entre los 0 y los 5 días. Fiebre, oiga bien lo inespecífico que es, fiebre, dolor de cabeza. Va a notar que se le van a inflamar los ganglios linfáticos de la garganta, del cuello, dolor de espalda, dolores musculares y bastante cansancio, fatiga. Y al tercer día comienza una erupción característica que aparece en etapa de 1 a 3 días, decíamos, después de la fiebre y comenzando en la cara, o sea, en el cuero cabelludo, exactamente en la cabeza, pasa a la cara y se extiende al tronco y a las extremidades después. Las lesiones generalmente, inicialmente aparecen como una mancha oscura. Después se eleva esa mancha como una pápula, como una lenteja, ¿cierto? Son lesiones firmes y elevadas, dolorosas, muy dolorosas. Y después evolucionan como que a embolsarse, o sea, una vesícula llena de un líquido claro, así como el de la varicela. Y después evoluciona a una pústula, o sea, se llenan de materia. Y después viene una costra, como la cuando termina la varicela. Todas esas etapas son infecciosas, esas costras son infecciosas. En la cara la afecta en un 95% de los casos, la palma de las manos, la planta de los pies en un 75%, las mucosas orales, es decir, la boca, la cavidad bucal, 70%, los genitales en un 30%, la córnea en un 20%. Esas costras pueden tardar de 3 a 4 semanas en desaparecer. Y ahí termina la enfermedad. Esas lesiones van de unas pocas a varias miles y suelen ser muy dolorosas, Esas linfadenopatías, mire que ahí se le ve este ganglio inflamado, aquí en el cuello, son severas, son dolorosas. Es una característica distintiva de esa viruela del mono y generalmente aparecen entre el día 1 o 2 de la fiebre y al tercer día aparece la erupción, ya se disminuye. Como decíamos, suele durar más o menos un mes la enfermedad. Puede dejar las secuelas de las cicatrices de las pústulas. Y las enfermedades graves más frecuentes en los niños, a los que hay que estar muy pendientes. Se puede parecer a la varicela, se puede parecer al sarampión, a la viruela que ya está erradicada, que las pústulas son más grandes y exageradas. También se pueden descartar infecciones de la piel que pueden parecerse sarna, sífilis, alergias a medicamentos. Entonces hay que estar muy pendiente con esta situación febril, inicialmente la fiebre inicial, y vigilar las linfadenopatías o los ganglios inflamados en el cuello. Pero es importante tener un diagnóstico certero por el laboratorio. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre varicela, viruela del mono y sarampión. Y generalmente el síntoma de fiebre, que la fiebre es un síntoma y un signo al mismo tiempo, pues es igual para todos. Fiebre entre 40.5 en sarampión, varicela 39, viruela del mono 38. La verdad que no vamos a tener tiempo para verificar que 1 o 2 grados centígrados de diferencia, lo cual indica que la fiebre es por igual inicialmente. La erupción de la cara y el cuero cabelludo comienza entre el día 1 al día 3. La varicela generalmente comienza el mismo día que hay fiebre y en sarampión de 2 a 4 días. Así que estos síntomas son y signos son bastante inespecíficos para los tres. Pero las erupciones o la aparición de la afección en la piel sí va evolucionando de mancha a lentejitas en el cuerpo, a bolsitas en el cuerpo, a pústulas. Es característica esa escala de ascendente y también de deformidad en la piel de estos pacientes. En la varicela, pues generalmente primero sí hay una mancha, después hay una lentejita y después se llena de líquido, pero no llega a ser amarillento o pustuloso, a menos que se sobreinfecte. En el sarampión, pues no hay vesículas, es una erupción tipo rash, así como salpullido, fuerte, un poquito más grueso.
y el desarrollo de las erupciones es lenta. En el caso de la viruela del mono, va ascendiendo, va haciendo, multiplicándose en el transcurso de todas esas 3 a 4 semanas, por miles en el cuerpo. La varicela puede ser autolimitada en ciertos lugares, pero puede ser generalizada, pero es muy rápido, aparece y se quita rápidamente, dura varios días. En el sarampión sí dura máximo 7 días. Como decía, todos comienzan por la cabeza. Viruela, varicela, sarampión con la cabeza es lo más frecuente. De ahí pasa a la cara, al cuerpo, al tronco, a las extremidades. Así que todas son inespecíficas, pueden aparecer de la misma forma. En la viruela del mono hay ganglios inflamados. En la varicela hay el problema de que la piel pica, rasca, arde, quema. Y la característica del sarampión en la parte de la cavidad oral es las manchas de Koplik, allá cerca a la úvula de la cavidad oral. Rara vez hay muerte en la varicela, varía ampliamente y es hay una mortandad de hasta el 11% en las características dependiendo del subtipo de virus que ataque de viruela del mono. Recuerde que es un virus ADN, es decir, que es un virus que no se sale jamás del cuerpo. Va a seguir conviviendo y haciendo alguna serie de mutaciones en su progenie a futuro. Ese no es el tema que nos va a captar ahora la atención, pero ahí les dejo ese dato. La diferencia entre un virus ARN y un virus ADN es que el virus ADN se llega a integrar incluso con nuestra propia humanidad y puede ser causante de mutaciones a futuro. Buenas, malas, esa es nuestra evolución, así hemos estado conviviendo en este planeta Tierra. Los virus han hecho parte importante de esas mutaciones por esa integración del ADN con el ADN ribosomal. El diagnóstico es esencialmente de la pústula, es decir, cuando ya está brotado, que se toma la muestra, así como aparece ahí con un hisopo, de la secreción que tiene la pústula o el líquido que tiene la vesícula que tiene en el cuerpo. Ya se lleva a un análisis molecular por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, para decir que hoy ya tenemos todos los laboratorios para hacerlo eso, por muy complejo que se escuche, ya tenemos cómo hacer ese diagnóstico rápidamente, pero las características de los signos y síntomas que aparecen en piel junto al PCR, pues prácticamente va a complementar lo que en la práctica estamos observando con estos pacientes. Importante el lavado de manos, utilizar equipo de protección, asegurar el aislamiento de los pacientes en el hospital, no colocar pacientes, un cuarto especial para los pacientes con viruela del mono, eso no puede existir. Los pacientes tienen que estar aislados unos de otros, no se puede haber una unidad para cuidado de pacientes con viruela del mono, es decir, 5 pacientes en una sola sala, no es posible. Tienen que ser individuales y aislados. Que asegurar ese aislamiento individual y garantizar la eliminación adecuada de los residuos y descontaminación del entorno y si fallece, pues un entierro seguro y digno para estas personas. Hay que evitar el contacto cercano con estos pacientes, hay que usar guantes y otros equipos de protección, lavarse siempre las manos antes y después de atender o visitar a una persona enferma, no utilizar sus utensilios, mantenerlos siempre, agua caliente o hacer un tipo de desinfección que ya conocemos con los elementos de desinfección normales para este tipo de utensilios. Entonces, pues, la vacuna, si existen vacunas, sí, ahorita vamos a hablar de ella, que viene siendo el primer línea de acción, prevención y tratamiento, ¿cierto? Desde ya se está poniendo en práctica. En 2019, una nueva vacuna de vaccinia para la viruela también fue aprobada para la prevención de la viruela del mono en adultos. Y hay estudios de vacunación y tratamientos todavía no específicos, muy inespecíficos y de poco garantía para esta enfermedad. Entonces, pues, esta es una recopilación de lo que hemos venido hablando, de las características de los signos y síntomas. Hay que informar todos estos casos de obligatorio cumplimiento de información e iniciar la coordinación del brote, poner en marcha la confirmación de laboratorio, el seguimiento de contactos, la búsqueda activa de seguimiento de rumores y mejorar la vigilancia. Hay que iniciar la educación de la comunidad y la comunicación de riesgo
y hay que establecer medidas de prevención y control de las infecciones en todas las situaciones que se den. Entonces, hay que centrar la educación sanitaria en las medidas para reducir la exposición. No es cierto que la población homosexual sea la única expuesta. Sabemos que en ese tipo de contacto hay muchas secreciones y eso viene siendo el factor principal de que esta situación se dé. Recordamos que la incubación puede durar hasta 20 días y estas personas pueden estar afectadas por esta situación de cambio de secreciones. Guantes, los elementos de contacto, desinfectarlos. Entonces, es bueno tener ese conocimiento clínico que hemos dicho, la capacidad de laboratorio que esté bien coordinada y presta ya en la zona de CRT para coordinar todo esto como se hace a nivel mundial. La viruela del mono es una enfermedad emergente. La viruela del mono puede presentarse en países endémicos o en cualquier parte del mundo. Hay que decir que tome todas las precauciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Esta es la literatura que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Bien, para agregar algo más importante, ¿qué hacer si te diagnostican viruela del mono? Los signos de la infección por viruela del mono suelen comenzar a las 3 semanas de la exposición e incluyen síntomas similares a los de la gripa, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, tos, escalofríos y agotamiento. Es decir, al principio parecen muchas cosas. Los rasgos característicos de la viruela del mono son la inflamación de los ganglios linfáticos, que sigue siendo también inespecífica a pesar de que es una característica propia de esa viruela del mono, y la erupción que comienza en la cabeza y la cara. Dios salve la parte. Entonces, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos afirma que la erupción puede tener el aspecto de granos o ampollas y puede aparecer en varias partes de la cara y el cuerpo, incluida la zona genital, los párpados, la boca, la misma córnea. En la mayoría de los casos estamos alentando a las personas a que en riesgos, a que si presentan una erupción, consulten con un proveedor médico para hacer el diagnóstico y descartar otras cosas comunes como la infección por herpes o la infección bacteriana de la piel. Estas personas a las que se diagnostica viruela del mono deben aislarse en casa. Si tienen una erupción en la piel o síntomas, deben estar en una habitación o área separada de otros miembros de la familia y de las mascotas cuando sea posible. No tocar la zona de la piel por nada del mundo con la mano, ya que esto podría contribuir a la propagación de la enfermedad. La mayoría de los casos de viruela del mono desaparecen solos. Así como apareció, así se va. La mayoría de estas personas mejoran por sí solas y eso es muy afortunado. La gente puede querer algún alivio sintomático con analgésicos comunes, pero generalmente no va a necesitar ningún tratamiento antiviral directo. Las guías de la Organización Mundial de la Salud para los trabajadores sanitarios dice que pueden utilizarse paracetamol, que es el que conocemos como Dolex, para controlar la fiebre y el dolor leve que puede traer. Si hay dolor leve en lugar de las lesiones, se pueden utilizar analgésicos tópicos a nivel de la piel. A veces la gente tiene comezón, por lo que podemos agregar también antihistamínicos tipo Caladril en la piel. Ahora, si la cosa se pone más grave, se han puesto a disposición ciertos medicamentos antivirales durante el brote a través de una vía llamada de acceso expandido, y hay un medicamento antiviral que se llama Tecovirimat, que puede ser considerado para las personas con enfermedades graves de viruela del mono, así como la sepsis, la inflamación del cerebro y otras condiciones que pueden necesitar hospitalización, es decir, esa asociación. También se puede considerar para las personas que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad grave porque tienen unas comorbilidades inmunológicas que están asociadas a la aparición de estos signos en la piel
y estas pacientes inmunocomprometidos hay que hospitalizarle y comenzarle preventivamente el tratamiento con tecovirimat. También se puede considerar para las personas que corren ese alto riesgo esta situación, incluidas las que tienen ese sistema inmunitario debilitado por afecciones como el VIH, afecciones cutáneas como eczema, psoriasis, niños, mujeres embarazadas y personas con otras complicaciones como una infección de la piel de origen bacteriano. Las personas que tienen afecciones en la piel, especialmente en zonas peligrosas como los ojos, la boca, los genitales o el ano, también pueden ser consideradas para el tratamiento antiviral. El tecovirimat, vendido bajo la marca de Tepox, con doble X, Tepox, está aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela desde 2018. Se puede administrar por píldoras orales o administradas por vía intravenosa también en casos graves. Así que tiene un buen acceso farmacodinámico y farmacocinético. Estos beneficios del fármaco se evaluaron a través de ensayos en animales que fueron infectados con virus relacionados con la viruela, incluyendo la viruela símica. El fármaco se evaluó en 359 voluntarios humanos sanos para confirmar su seguridad. Según la CDC, que es el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, no se dispone de datos sobre la eficacia total del tecovirimat en el tratamiento de las infecciones por viruela del mono en las personas, pero por lo menos es la herramienta que se tiene. Lo más importante es que han encontrado que el medicamento ha sido bien tolerado hasta ahora, con un informe ocasional apenas de dolor de cabeza, tal vez algunas náuseas, pero no ha habido informes de algún evento adverso grave con el medicamento. Hay otros tres tratamientos, el ciclofovir, el brincidofovir y vaccinia, inmuneglobulina intravenosa, que puede ser considerado para el tratamiento de la viruela del mono, que están al alcance de la parte especializada y de tratamiento de nivel superior, que puede ser considerado para ese tratamiento de la viruela del mono durante el brote. Los expertos dicen que estos tratamientos han sido menos relevantes debido a la incertidumbre sobre si tienen beneficios que superen los riesgos. Así que hasta ahora nos quedamos apenas con el medicamento el tecovirimat. Ahora, hay unos retos con este tecovirimat, dada la escasez de datos sobre la eficacia del tratamiento contra la viruela. Se dice entonces que hay que plantear los riesgos y los equilibrios, y eso suele ser una conversación que se tiene que dar con los pacientes. La mayoría de las solicitudes que se han visto de tecovirimat han sido para personas que tenían tumores malignos o condiciones que comprometían su inmunidad en pacientes con enfermedades graves. Se han atendido pacientes con viruela del mono en Nueva York y se ha visto que las lesiones anales son muy dolorosas, así como en personas que tienen lesiones en la cara que pueden ser potencialmente desfigurantes, con complicaciones innecesarias. Entonces hay que estar más que todo pendiente a personas con ese sistema inmunitario debilitado. Muy bien, entonces pues estos medicamentos, esta manera de abordaje ya quedan en manos de los expertos, solo para ponerlo en perspectiva de que hay una situación que pues por lo menos está queriendo dar resultados. Muy bien, las vacunas sí están disponibles. En Estados Unidos se está llevando a cabo este tipo de abordaje con las vacunas. La vacunación a las personas que están en contacto cercano con alguien con viruela del mono en la casa, pues se le indica el mal abordaje con vacunación a toda la familia a la que pueda haber estado expuesta o está expuesta de cierto riesgo, con alto riesgo de infección o exposición, o algunos profesionales sanitarios que puedan estar también bajo el manejo de estos pacientes deben acudir a la vacuna que está disponible. La vacuna se llama Jynneos, J-Y-N-N-E-O-S. Jynneos es la única aprobada específicamente en Estados Unidos para la viruela del mono. Una vacuna contra la viruela llamada ACAM2000 también está aprobada
y puede utilizarse durante el brote. Así que tenemos disposición de dos vacunas para poder solicitarlas y tener un abordaje para los pacientes inmunocomprometidos o alta exposición o en familias donde hay un paciente que está padeciendo de esto y hay alto riesgo, para proteger epidemiológicamente a una zona de protección alrededor de pacientes comprometidos con la viruela del mono. Bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ese era lo que queríamos compartir en este día con ustedes, muy formales. Espero haber sido de utilidad para que conozcamos un poco más a fondo lo que es la viruela del mono. Mi nombre es Howard Crawford, muy formales y amables. Hasta una próxima oportunidad.